Es un escenario fantástico. Cuando uno llega a Medina de Rioseco y de repente mira hacia el canal de Castilla, ve esas puertas abiertas hacia el mar. Un día que tuvo que ser espectacular, ¿no?, fue el día en que se rompió el malecón y llegan las aguas a inundar la dársena en Medina de Rioseco. Aquello tuvo que ser un espectáculo impresionante, ¿no? Era ver llegar la vida a través de un canal construido, ver llegar agua potable, ver llegar progreso, ver llegar trabajo. Barco que pasa entre los campos. Yo acostumbrado a venir en el del norte, de mar abierto, y ver esto, pues oye, es una cosa muy bonita y una experiencia pues preciosa. El canal de Castilla es sobre todo una emoción. El Canal de Castilla es probablemente la epopeya civil más importante en toda la historia de España. Es la obra cumbre de la Ilustración del siglo XVIII, de las luces, puesto que puso en pie toda una región absolutamente decaída como era Castilla, ¿no? Efectivamente fue una obra pensada por los ilustrados. Los ilustrados renuevan España y modernizan España. En unas operaciones que iniciaron, pues tuvieron éxito, en otras pues no llegaron a culminar su obra, pero en cualquier caso ahí queda la imagen de renovación, la imagen de innovación, ¿no? Es la gran obra del siglo XVIII, es algo así como el ave de nuestros días, ¿no? Fue excavado en sus inicios por campesinos, por el ejército, pero finalmente, desde 1831, viene a ser excavado sobre todo por presos. El Canal de Castilla fue la gran quimera de la Ilustración española en el siglo XVIII. El empeño titánico de convertir en puertos fluviales varias localidades de Palencia, de Valladolid y de Burgos, creando un gran río artificial que enlazara la meseta con el Cantábrico para transportar en barcazas hasta los muelles de Santander el cereal que se producía en el gran granero de España y retornar cargados de productos de ultramar. Haciéndolo, eso sí, compatible con el riego que transformó el territorio más árido de aquella Castilla. Las obras alcanzaron hasta Alar del Rey, a los pies de la montaña palentina por el norte. Finalizaron en la ciudad de Valladolid por el sur y culminaron en Medina de Rioseco, en el corazón de Tierra de Campos por el oeste, formando en conjunto una caprichosa y singular Y invertida. Durante años, el Canal de Castilla fue un río de vida. Embarcaciones que navegaban por sus aguas, esclusas que se abrían y se cerraban, y asentados junto a sus riberas, molinos, fábricas y almacenes trabajaban a plena actividad. Pero esta época dorada, como si se tratase de una ensoñación, se truncó y todo quedó en un pasado glorioso, un presente humilde y un futuro aún por escribir. Sin embargo,
Esta asombrosa grieta abierta en el paisaje de Castilla no cicatriza. Ahora solo surte de agua este secarral y es un buen atractivo turístico para los viajeros que se suben a los barcos que discurren por distintos tramos y mantienen activa la navegación. El caudal fluye obediente, como comprobaremos en este viaje que iniciaremos en la dársena de Medina de Rioseco, navegando por el ramal de Campos y del Norte, hasta el enclave donde el Pisuerga presta sus aguas junto al Ar del Rey, casi a las puertas del Cantábrico. Aquí, muy cerquita de la dársena de Medina de Rioseco, a tan solo 7 kilómetros, tenemos el establecimiento industrial de la Séptima Esclusa, que fue fábrica de harinas, posteriormente se reconvirtió para producir energía eléctrica. La fábrica de harinas de La Sexta, un kilómetro más allá, que también fue fábrica de harinas y que posteriormente también se destinó a producir energía eléctrica. Hay un punto concreto entre la esclusa séptima y sexta, que es el acueducto, sobre el río Sequillo, que me parece especialmente interesante y emocionante, porque vemos cómo pasa el canal por encima del río, cómo se consiguió solventar problemas orográficos, como en este caso el hecho de salvar un río. Algo que sorprende mucho a la gente que nos visita y viene preguntándonos es que qué son esas pequeñas construcciones, ¿no?, que se ven en las tierras a los lados del canal o, por ejemplo, cuando nos acercamos a capillas. Y es que nosotros lo podemos ver más familiar, pero la gente que viene de fuera no lo conoce, y son los palomares, esas estructuras de adobe que donde se crían los pichones tan típicos de nuestra gastronomía. Palomares que suponen lo que era la economía rural, porque en aquella época el ama de casa o el amo de casa se trasladaba al palomar a recoger la comida del día. Porque el reflejo de lo que supone en un recorrido verde al tiempo ver esta silueta de estos palomares, a mí me parece que es un atractivo grande. Siempre que estamos hablando de los palomares, naturalmente para mí siempre fue la referencia de la multitud de artículos que hubo, pues la famosa párrafo de Libes, que decía que el palomar rústico de Castilla, principalmente de tierra de campos, dice, no solo decora y amuebla el paisaje, sino que le calienta, es una referencia en la inmensidad desolada de nuestros páramos, ¿no? Que aunque tiene esa nota un poco melancólica, sin embargo es para mí un referente que me emociona. Desde el punto de vista visual, creo que el abanico de posibilidades es tan grande que es muy difícil salir de allí sin encontrar algo valioso. Fábricas abandonadas o con espacios un poco que llaman un poco al desasosiego, y el Canal de Castilla está repleto de esto. Mayores conciertos de mirlos o de otras aves los he escuchado al lado del Canal de Castilla.
Los espacios secretos siempre me han gustado mucho. Y yo creo que esa semi-clandestinidad o... le viene bien. Yo no me quejo. Me gusta que sea un lugar tranquilo. Los atardeceres en el canal o los amaneceres con esos cielos de Castilla que son preciosos tienen un impacto épico, ¿no? Entonces en el canal es perfecto porque dicen, estas fotos, ¿esto dónde lo has hecho tan bonito? Pues no, pues lo hice en el canal porque claro, es un lugar que... Y vuelves, yo creo que el canal vuelve. Yo en algún escrito lo he llamado como la pequeña Toscana, porque es un poco así, era un poco así. Es decir, era un curioso, una especie como de río, pero un río recto, diferente a los otros ríos, ¿no? Con esas orillas llenas de arbolado, ¿no? De chopos, de fresnos, ¿no? Pronto, en fin, aquello oscurecía, ¿no? Y entonces veías la presencia del agua como un lugar misterioso, como lleno de secretos, ¿no? Se hablaba de cosas, cosas que habían encontrado, pistolas de la guerra civil que habían encontrado tiradas en el canal, ¿no? Del canal en muchos de en gran parte de su recorrido no están modificados. Uno puede tener realmente la sensación de que está en el siglo XVIII, en esos caminos de sirga, en un entorno donde no ha habido grandes alteraciones urbanísticas ni paisajísticas, sino que lo que conocieron todos estos ingenieros es lo mismo que estás viendo tú, y eso es muy, muy hermoso. Llegamos a Barca de Campos, en donde junto a la dársena se levanta un imponente molino o fábrica de harinas que a mediados de la década de los 90 del siglo pasado se convirtió en museo de arte contemporáneo. Un museo que combinaba junto a la vieja maquinaria que elaboraba la harina con las obras del arte de vanguardia más actuales. Fue una revolución en el panorama cultural del canal y de las tierras de Campos. Junto a la dársena del canal, a pocos metros, tenemos el pueblo de Abarca de Campos, que destaca por su conjunto arquitectónico todavía basado en el tapial, en el adobe, y que en conjunto fue premiado por la organización Europa Nostra por los trabajos de rehabilitación y de conservación del patrimonio, tanto en su torre Mudéjar como en el Palacio de los Osorio y, por lo que hemos dicho antes, también de el Museo de Arte Contemporáneo, que cuando lo concedieron estaba abierto, ¿no? Luego ver la quietud del pueblo de Abarca con esa construcción en barro, en tapial,
serena, pequeña, y luego la humildad de las aguas y de los monumentos, aunque sean grandes, pero son sencillos, son rectos, son, vamos, muy claros, ¿no? Muy limpios, ¿no? Entonces eso te lleva a digamos, a definirte a ti como castellano, ¿no? Pero en realidad estamos ante un monumento a la verdad, y eso nunca, nunca se puede evitar, por mucho que intentes dar explicaciones. Hay varios tramos del Canal de Castilla donde uno se da cuenta de que el agua no es exclusiva del canal. Hay en este secarral, que es la mar de campos, lagunas, bodones, y abajo es como en la provincia de Palencia, donde nos encontramos con la laguna de la Nave y Boada, muy cerquita del canal. ¿Y cuándo me gusta a mí acercarme a esta zona? Pues en otoño, indudablemente, y en la puesta de sol, porque dicen los habitantes de Tierra de Campos que hay la puesta y la pospuesta. La pospuesta es en ese momento donde el sol ha desaparecido del horizonte y uno puede contemplar, mirando la laguna de la Nava, como miles de ánsares van regresando a dormir a la laguna. Un espectáculo inolvidable. La historia del Canal de Castilla es la historia de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Y la tinta, o sea, el agua del canal es la tinta de nuestra historia y hay que estar muy orgullosos de ella. Fue un momento que falta nos hace en este tiempo, en que se valoraba la razón, se valoraba la inteligencia por encima de todo y se soñaba alto. Pues muy bien, genial, porque los países que sueñan bajo se estrellan. Un lugar especial es Sagún el Real, por ser el lugar final de esa primera etapa que construyen, de 1753 a 1754. La primera dársena construida es la de Sagún el Real, en Paredes de Nava, y fue, pues, el primer pueblo, digamos, que nace a razón del canal. Y es especial también por su llegada, muy intrincada, da muchas vueltas el canal, se te hace imposible. Y tiene su explicación, porque hubo una discusión entre los ingenieros en aquel momento. Carlos Lemaire era más francés, más con ganas de ayudar a los campesinos, y decidió, en un momento en que Antonio de Ulloa estaba lejos, estaba fuera, decidió darle al canal más curvas para ayudar a los campesinos, para que fuera más de regadío. Y cuando Antonio de Ulloa llegó, lo vio tan torcido que le echó la bronca al francés y le dijo que eso no era la ilustración, que tenía que ir todo más recto y más navegable, ¿no? En Becerril el canal siempre ha estado muy integrado en el pueblo. Bueno, la llegada del canal a un pueblo que no tenía río. Si miramos la geografía, Becerril no tiene un río, ni un arroyuelo, ni nada. Va rozando por la iglesia de Santa María, que es del 16. Le hacen un puente precioso, por cierto, los dos primeros puentes del canal, o después del de la Venta. Hace que eso integre mucho al pueblo. Todo eso hizo que Becerril siempre haya sido, desde entonces, haya estado muy vinculado a la ría, como la llamábamos allí. Yo me he bañado muchas veces, porque recuerdo que en el otro lado, en las eras están al otro lado del canal, y cuando se acababa de cosechar la cebada, que pica mucho, por cierto, íbamos a bañarnos a la ría, ¿no? Yo las primeras fotos que tengo vinculadas al canal es bañándonos y corriendo por la parva, que llamábamos la parva del canal, para secarnos. Becerril no tenía nada. Entonces fue la oportunidad de empezar a pescar cangrejos, lo que hubiera. Con lo cual, para Becerril el canal siempre ha sido, pues, casi, digamos, la fuente de la poca pesca que podían coger. Los lucios se introdujeron mucho más tarde, de todas formas. Es un pez que es bastante agresivo con nosotros y que, bueno, ha causado ciertos problemas, ¿no? Pero cangrejos ha habido siempre. Almejas. Una almeja que del canal, yo las he visto, las he sacado del lodo del fondo, ¿no?
duda el puente de Valdemudo es el más armonioso de todo el canal, lo construyó Carlos Lemur. Y voy a leer una cita que he encontrado y que a mí me llama mucho la atención. Ya en España, dice Lemur, conocí una de las mayores paradojas que la historia puede encerrar. Un imperio hecho por un país sin hacer. Navegar en el Canal de Castilla por Tierra de Campos da una sensación de paz, de tranquilidad. Y lo que sí sería bonito sería poder hacer el recorrido completo, llegar al Cantábrico, al mar, como estaba previsto y calculado cuando se hizo esta inmensa obra de ingeniería. Es un sitio clave en la historia del Canal de Castilla. En Viaprales se construye el gran astillero. Un astillero de dimensiones importantes, cubierto, estaba cubierto todo él, hay fotos antiguas en las que se le ve perfectamente, y en el que se fabricaban las barcazas en seco, con un dique de, como en el puerto. Es decir, de hecho, trajeron a carpinteros de Ribera, de Santander y de los puertos del norte, ¿no?, para enseñar a los lugareños a trabajar la madera en los barcos. Se fabricaban las barcazas, se reparaban las barcazas y otra cosa muy importante que no se cita muchas veces, se fabricaban y se reparaban las puertas de las esclusas. El astillero de Ambrales tiene un astillero, tiene un almacén, que hoy lo que llama la gente la Casa del Rey, en el que se puso un escudo a raíz de una visita que hizo el rey de inspección por todo el Canal de Castilla. Iniciativa de montar este barco que hace el recorrido entre Villaumbrales y Becerril, verano, yo diría más que en invierno que en verano, tiene una belleza espectacular por esas curvas que hace entre Becerril y Villaumbrales, ¿no? Un poco recuerda lo que tuvo que ser en aquel momento. Lo interesante sería que también fuera por mulas, ¿no? Sería muy bonito. Lo más bonito es navegar por el Canal de Castilla, para mí personalmente, yo recomiendo, es en invierno. Los lugares de un fracaso son los lugares de los sueños, ¿no? Porque los sueños siempre hablan en el fondo de algo que se trata de conseguir y que no es posible. Los campos eran casi blancos y la niebla difuminaba los troncos y las ramas de los árboles, dándoles una apariencia irreal. Junto al agua, las líneas de la orilla se veían más puras y limpias y el canal parecía una construcción mental hecha de la misma sustancia que los pensamientos. Con una helada que había de mil demonios, ya iba rompiendo hielo según salí de la quincea. Al llegar ahí en aquello, como el agua estaba tan mansa en el ancho,
pues había un hielo disforme, y ni para atrás ni para adelante. Y allí me tocó estar solamente un mes. Un mes enterito allí en aquello, en mitad del canal. Y hasta que llegó el deshielo. Ahora estaba en las barcas durmiendo y llegaba chas, chas, sentías el hielo que decía, bueno, esto se va a partir en dos cachos y va uno a quedar aquí. La vida del barquero pues también era una vida complicada, en la que todo el día dentro de la barca, subido a la barca, tenía que guiarla, aunque la podía dejar fija, y la barca pues iba fija por el centro del canal, pero era una vida en la que también vivían allí dentro de la barca, había que cocinar dentro de la barca. Cuando se casaban, hasta que encontraban una casa, pues vivía la mujer con el barquero dentro de la barca. Incluso tenían hijos de camino de una esclusa a otra. Un casco de hierro que teníamos que hacer la vida durante las 24 horas dentro de él, en un reducido camarote de 6 a 7 metros cuadrados, donde disponíamos de una mesa, dos banquetas, un pequeño armario, la cocina y el camastro que llamábamos nosotros para el descanso nocturno. Y esa es la vida que llevábamos en las barcas, que era una vida dura, ¿eh? Claro, el Serrón es un punto estratégico, es una invertida, y entonces al llegar del norte al centro se deriva hacia Valladolid y Medina Rioseco, es decir, desde Alhar del Rey. Entonces ese es el punto donde se distribuye el agua a los distintos ramales, que sabes que además se tardó muchísimo en completar, precisamente por la tensión que en ese momento provocaba la distribución del agua y que sigue provocando. Es donde se ven los tres ramales de manera limpia, de manera pues muy, muy relajante además, ¿no? Ese lugar de encuentro de los tres ramales tendría que ponerse en valor de manera extraordinariamente respetuosa, pero que fuera conocido, para que cuando hablamos del canal, aquellas personas que no lo conocen tuvieran la oportunidad de visitarlo y verlo. Normalmente se empezaba de mulero, de muy chico, con 14, 15 años, en ocasiones ya se estaba pateando uno todo el camino de Sirga de Alhar hasta Medina del Río Seco, hasta Valladolid. A veces también, en función de cómo se llevaran, pues también el barquero le dejaba al mulero que subiese encima de la barca y guiase la barca, y ya de esa manera iba aprendiendo un poco cómo era el manejo de la barca para luego dar el salto a la siguiente fase, que era la de barquero. Y entré a trabajar con el barco A2 de materiales. Me destinan con una barca francesa ya, y con tres mulas, en vez de dos, con tres mulas, porque era la barca grande ya. Y yo cumpliendo 16 años que no les tenía todavía cumplidos, ya me dan el cargo de la barca, de patrón de la barca. Nos dedicábamos, como se sabe,
al transporte de todo, que no había excepciones de ningún género en las mercancías. Ya estaban los teléfonos en movimiento continuamente, pues se comunicaban. Pues sale la barca de tal sitio y más o menos sabía lo que íbamos a tardar. Cuarto de arriba, cuarto de abajo, media hora inclusive. La gente del canal funcionaba un poco como una familia, o sea, se conocían todos, el de la barca, este que es de no sé dónde, se conocían todos, eran familias. Tradicionalmente se entraba el padre, luego entraba el hijo, entonces eran familias tradicionales, y con el paso de los años pues se generaba esa sensación de familia. El canal trajo progreso no solo porque suponía a todos aquellos que vivían de esos cereales, a las fábricas de harina, etcétera, el hecho de poder dar salida comercial a los productos que traficaban, sino que también creó una serie de puestos de trabajo, como fueron los barqueros, los escluseros, los muleros que iban arreando a las mulas desde los caminos de Sirga, el fiel del canal, el guardamuelles, incluso luego ya pues los puestos que estaban dentro de lo que era la compañía del canal ya en la capital. Muy cerca ya de la triple esclusa de Rivas de Campo nos encontramos con la esclusa de retención de Calahorra. Esta obra hidráulica de forma ovalada servía para impedir que las aguas del Carrión en las grandes avenidas entrasen en el canal de Castilla. Todavía tenemos las arquetas que están construidas en piedra y ya desgraciadamente no contamos con el puente, aunque sí todavía podemos ver las puertas de esta esclusa de retención. Es como una escultura de una modernidad apabullante, esos huecos habitables de los que hablaba Oteiza, una geometría variable con el nivel del agua. Pero al mismo tiempo estamos en una obra de la Ilustración. Pero si nos quedamos meditando y en cualquier momento del amanecer, del crepúsculo, nos damos cuenta que es la misma piedra la que emite la luz, no la refleja, sino que la emite ellos. Y eso no es de la Ilustración, eso es de un renacentismo absoluto. Y claro, nos damos cuenta que las esclusas ovaladas del 18 son el modelo de la esclusa Mitra diseñada por Leonardo da Vinci, ¿no? Aquí, en este paraje de Calahorra de Rivas, se produjeron los primeros movimientos de tierras del Canal de Castilla. Fue un 16 de julio de 1753. El estruendo ensordecedor de las aguas, del agua del Canal de Castilla al caer por las tres esclusas, te hace cerrar los ojos y pensar en el gran sueño de la Ilustración. Ese gran sueño que hizo que en este lugar se hiciese una central eléctrica, se construyese un molino, se levantasen casas para excluseros y que cerca tienes también como influencia positiva todavía una espadaña de un viejo convento. Thank you.
Pero una cosa crucial, y nunca mejor dicho, es el cruce. Un cruce absolutamente espectacular, para que tenga sensibilidad para observarlo, en Fromista, ¿no? Porque ahí se cruza esta ruta laica de civilización con la ruta sagrada del Camino de Santiago. Que nos encontramos con una obra como son las cuatro esclusas consecutivas de Fromista, que es una obra, no diría yo de ingeniería, es de escultura absolutamente maravillosa, que se puede enfrentar con la otra obra escultórica maravillosa, con ese orden sagrado, mágico, del románico en la iglesia de San Martín de Fromista, y esos canecillos absolutamente llenos de significados. En ese momento que si sabes captarlo, tiene algo de magia, te das cuenta que estás cruzando un punto donde, nunca mejor dicho, se cruza el camino de la fe, el camino sagrado de Santiago, con el camino peregrinaje de la razón, la fe y la razón. Ahí estás pisando ese umbral. Y es un cruce que pocas veces en la historia de España se ha producido sin violencia, ¿no? Lo mismo que todos los árabes deben hacer un peregrinaje a la Meca en su vida, probablemente todos los españoles, y sobre todo si se dedican a la política, deberían ir un día a reflexionar en Fromista sobre esta cuestión. A mí me gustan mucho las fábricas harineras, ¿no? El ver esas arquitecturas también tan melancólicas, abandonadas, muchas de ellas. O las dársenas. Me parece una arquitectura tan evocadora, tan literaria. Las fábricas de harina tienen el encanto de toda esa arqueología industrial que se ha conservado, donde verdaderamente los materiales eran muy puros, eran materiales de la naturaleza. El mobiliario industrial de la época es algo que efectivamente también evoca a esculturas y a formas plásticas de una modernidad tremenda, ¿no? Fue descubrir los campos góticos, ¿no? esos cielos, y yo creo que desde ninguna parte del mundo, o quizá, bueno, desde todas las partes que sean tan planas como la tierra de Campos, que me encanta utilizar el término de campos góticos, se ven esos cielos absolutamente esplendorosos.
Mi abuelo había sido caminero, entonces él hablaba siempre del canal como una obra muy importante y sobre todo él admiraba el acueducto de Avánades. Él siempre decía, Avánades es lo mejor del canal. El canal vuela sobre el río Valdavia, nos producía mucha emoción, no sé, igual puede parecer algo ingenuo, pero visto con una mirada infantil, ese acueducto y ese verse cruzar dos cauces nos parecía algo muy, muy hermoso. El acueducto de Avánades me parece pues una obra impresionante. Que a mí me parece de especial belleza, que es el acueducto de Avánades, muy cerca de Melgar y de Osorno, una construcción que llevó 5 años de duración y que supone un reto de ingeniero tremendo, porque es cruzar el canal por encima de un río, ¿no? Algo que hay que pensar en aquella época, que no había tantos medios como ahora, pues que resulta casi una empresa del Imperio Romano, ¿no? Las esclusas de Olmos de Pisuerga impresionan por continente y por contenido, porque es que nada más llegar uno mira al norte y se va a encontrar con el perfil de la montaña palentina, donde sobresalen cimas de más de 2.000 metros como el Curavacas y Mespigüete. Pero es que además constantemente va a estar escuchando el sonido armónico del agua que va cayendo. Se acerca al caer la tarde, al final del verano, principio del otoño, hay momentos donde salen fuego de las piedras y es que el sol se refleja en esta imponente obra hidráulica. Se encontraron con el gran problema de cruzar el río Pisuerga de nuevo. Había que conseguir que el nivel del río Pisuerga estuviera a la misma altura que el canal. Solución, construir una gran presa. Como el agua que llega del canal, que viene de Alar, de la sexta esclusa, se marcha por el Pisuerga. Y el que entra a alimentar de nuevo es el que viene del río Pisuerga. Es decir, no el agua del canal sigue derecho, evidentemente, no encuentra el otro arroyo y se marcha, y el otro toma de nuevo.
pero las barcas eran tiradas por mulas. ¿Qué hago con las mulas? Para cruzar las mulas hay que discurrir. Y se discurre otro sistema que se llama la maroma. La maroma es una maroma de cuerda, gorda, muy gorda, que va desde una orilla a otra del río Pisuerga, aguas arriba del canal, y que en un lado está atada a un chopo, como está la que actualmente los amigos del Cid Herrera han vuelto a poner en marcha, y en el otro lado en una estructura que parece una arqueta de riego, pero maciza, no tiene huecos, simplemente servía para atar allí la maroma. Ahí, mediante una barca, con su barandilla y muy alta, los muleros montaban las mulas en la barquita, tiraban la maroma y la pasaban, las pasaban al otro lado. En cuanto la mula estaba al otro lado, se volvía a enganchar al, al barco y tiraba. Esos castilletes ahí con esa piedra rojiza, caliza rojiza del norte, pues, y el, la misión de esa esclusa es esa, no es salvar un desnivel como salvan otras esclusas, sino abrir o cerrar la esclusa en función de la cantidad de agua que me llega del río Pisuerga, o no, del Pisuerga que está pues 100 metros más arriba, ¿no? El barco hace un recorrido precioso, esto sí que es una maravilla, sale de la presa de San Andrés y llega hasta la sexta esclusa y la sube, y llega hasta la quinta, hace la maniobra, y ahí es como de verdad se ve cómo era la vida de los escluseros, cómo era la vida de los barqueros en el canal. Para solventar los desniveles se construyeron las esclusas. El sistema aparentemente es bastante sencillo para quien lo ve. El barco llega a una de las esclusas, se abren las compuertas, entra el barco, se cierran las compuertas. Al ir soltando el agua, el barco va bajando, para lo cual en las esclusas, si nos fijamos, hay unas barritas de hierro verticales a las que se ataban las maromas de los barcos, pero que permitía que cuando el barco bajaba o cuando el barco subía, no se atoraba, no quedaba en el aire, ¿no? Es más espectacular subirlas que bajarlas, porque al bajarlas tú no ves salir el agua sale por la compuerta de aguas abajo y tú no lo ves, pero cuando subes tú estás dentro del vaso de la esclusa y el agua está entrando por las tajaderas y llega a mojar a la gente que hay en proa, a salpicarlos. En ese momento se abre la portezuela y el barco, al mismo nivel, ya puede seguir su recorrido. La quinta y las de Calahorra de Riva, las de Calahorra de Riva son las únicas que tienen el puente aguas arriba. Entonces es una excusa curiosa por eso, y luego pues porque ahí hubo una central eléctrica que funcionó mucho tiempo. En esta primera esclusa el agua todavía huele al Pisuerga, que acaba de tributar parte de su torrente al canal de Castilla. Y es la imagen de lo que pudo ser y no es el canal de Castilla. Una central eléctrica abandonada, un molino que no funciona, un pueblo pequeñito que no ha crecido. Y además surgen las preguntas. ¿Y de aquí qué hubieran hecho? Vuelvo al sitio este de Alar, ¿no? Porque me pareció un sitio
digamos que tiene un cierto significado porque es una ciudad nacida exclusivamente en torno al canal y nada más que en torno al canal, ¿no? Y claro, eso hace que tampoco sea una ciudad especialmente bonita en cuanto desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Pero sí significativa porque está pegada, digamos, al nacimiento de la obra pública y ese es su origen, ¿no? Pues resulta que paralelamente hay alguien que está inventando también otras nuevas cosas, como se habían inventado lo del canal, que era el ferrocarril, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIX, es cuando empieza justamente a otorgarse las primeras concesiones ferroviarias, que también son, por cierto, concesiones de obra pública, ¿no? El ferrocarril mata, lógicamente, al transporte por el agua, porque es mucho más lento, es mucho más caro, es mucho tal, y es una historia triste, ¿no? Que un medio de progreso, como es el ferrocarril, pues mata a este otro medio que fue de progreso. El agua es más literaria, es para enamorados, para mirarse en el espejo, mientras que el hierro pues es duro, agreste y bueno, gárrulo, ¿no? Y acaba efectivamente con ello. Pero ese es el signo de la historia. El canal yo creo que tiene mucho del espíritu castellano, ¿no? Porque va discreto por la meseta, hace una gran labor, pero no hace ruido. Va discreto por la meseta, lo cruza, yo creo que ese es nuestro carácter, ¿no? Ya mismamente, aunque es un, yo lo llamo así, la catedral número 13, pero aunque es todo el trabajo que consistió, casi 100 años de construcción, y bueno, pues lo que decía antes, de niños lo veíamos como un río más, ¿no? Hasta en eso es humilde el canal, ¿no? El sueño del canal es un sueño que llega, digamos, a toda una comunidad, a toda una zona, y les hace pensar que el mundo no es solamente lo que tienen a su alrededor, que el mundo no termina ahí, y sino que todo lo contrario, que hay un mundo que les está esperando mucho más allá, ¿no? Vamos a comunicar a través del agua a Castilla con el resto del mundo. Por de pronto ha embellecido el paisaje, ya solo con eso sería digna de nuestra admiración. Siglos después el canal sigue sirviendo para aquello que se concibió, que es para unir Castilla, y eso es admirable. Y sobre todo es la demostración de que la razón, lo razonable y el trabajar y la constancia producen sus frutos, ¿no? Los sueños de la razón no producen monstruos, lo monstruoso es no seguir esos fantasmas. ¿Y cómo llamar a quien hace este canal de Castilla, ¿no? Yo, bueno, canalero, pero canalero sería el equivalente al peregrino, ¿no? El peregrino es el que va a Santiago, canalero es el que lo hace y lo debe hacer por el camino de Sirga, ¿no? Que es la forma más fácil de observarlo, ¿no? Con esa idea itinerante tan bonita de lo que es el canalero, y tanto de Cantabria para Castilla y León o para las provincias de Palencia, de Valladolid y Burgos, como desde aquí abajo hacia arriba, la imaginación tiene que encontrar la conexión real, que en este momento es relativamente fácil, de este territorio con lo que era el proyecto completo de esta salida al mar que supuso el canal de Castilla en aquella época. Me abrió en canal, el canal me abrió en canal a Castilla, y me quedo con las ganas que eso no he visto todavía, el canal helado. Y además me gustaría atreverme a cruzarlo sobre el hielo, cosa que creo que no va a pasar.
Sobre todo lo que recuerdo mucho es el sonido del agua. Me tranquiliza estar por el canal. No sé si es porque nací allí o por qué, pero me tranquiliza. Más allá de la imagen, yo pienso que el Canal de Castilla es inspirador. Y cuando tú te encuentras con algo inspirador en tu vida, quieres volver a ello. Si me darían a elegir entre un palacio y una barca, optaría por la barca. No quiero que hagan demasiadas cosas, por no va a ser que les estropeemos. Pero un plan racional, un plan que permita que desde un punto de partida algún día el canal entero pueda estar funcionando con sus esclusas, como era entonces, sin pretender desde luego que sirva para el transporte, porque otros le han ganado la partida, ¿no? Ver llegar todo aquel agua, inundar la dársena en ese noviembre frío para que luego posteriormente los barcos pudiesen navegar hacia los puertos del norte tuvo que ser impresionante, ¿no? La mentalidad de aquella época desde luego que es digna de destacar, ¿no? A mí el Canal de Castilla muchas veces me parece la metáfora de lo que han ocurrido con grandes obras, con grandes construcciones que se han llevado a cabo en esta tierra. Se levantaron grandes monumentos que luego no supimos qué hacer con ellos. No, es que llegas a un sitio que te quedas, que los ojos no te dan para ver todo lo que quieres ver, porque dices, pero ¿cómo está esto aquí? ¿Cómo está tan abandonado? Pero ¿y cómo? Joder, esta maravilla, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Quién se le ocurrió? No sé, bueno. Y dices, y ahora, claro, dices, pero ¿y cómo coños? O sea, ¿por qué nadie se ocupa de esto? El trabajo de estos visionarios encalló aquí, en Alar del Rey. Las obras nunca llegaron a remontar la montaña palentina. Sus desvelos en cruzar la cornisa cantábrica y unir la meseta con las playas de Santander quedó en una ilusión. Puestos a imaginar, puede que la intuición de estos ingenieros ilustrados les llevase a trazar, aunque solo fuera sobre un mapa, una línea recta y culminar tan faraónico proyecto en la playa de los Locos, en Suances, tal y como hemos hecho nosotros. Seguramente, a la orilla del Cantábrico vislumbraron la llegada de las barcazas cargadas con el cereal castellano, dispuestas a embarcar en grandes mercantes que cruzarían el océano rumbo a las Américas. Ahora, la luz del faro nos despierta mientras las olas borran el emblema del Canal de Castilla marcado en la arena. Hemos arribado en el último puerto. Las olas se llevan mar adentro el gran sueño de la Ilustración española.